Hola, para esta manualidad vas a necesitar solo 6 sopos. A 5 de ellos le vas a cortar la cabecita y luego los vas a pegar al que no cortaste. Una vez que lo tengas así, lo vas a asegurar con un poco de cinta y lo vas a dejar secar muy bien. Luego lo mojas en una almohadilla o lo pintas con marcadores y ya te des un sellito de flores súper fácil de hacer y súper práctico que puedes decorar todo lo que vos quieras.